Buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿sí me escucho bien? Sí, yo te escucho perfectamente, ¿y tú? Ok, sí, también, también. Bueno, amigos, pues ahí tenemos a Loasco Junior, ya dice presente aquí en Cuatro Esquinas nuevamente. Lo tenemos como, bueno, segunda vez que ya nos hace el honor de estar aquí con nosotros. Y mi querido Vasco, ¿cómo has estado? Bien, todo bien, muy gracias. Gracias a Dios. ¿Ustedes cómo están? Bien. Excelente, todo muy bien. Vasco, pues bueno, ya en la primera entrevista ya habíamos platicado de tus inicios y todo eso, ¿no? Vamos a tratar de que pues esta entrevista sea un poco diferente, ¿no? Mi querido Vasco, pues últimamente en este año pues has tenido muchas rivalidades, ¿no? No solamente está el Charro Negro, que no sé si esa lucha de apuestas se va a llevar a cabo, sí o no, no sé qué digan los promotores de Monterrey, pero últimamente también te has involucrado mucho ahí con Silver Star, también con Alberto de Dos Ríos. Alberto con ¿Qué? Silver, Concibe, ¿qué está pasando, Vasco? Silver ¿Quieres acabar también, con todos? el charro blanco también, si sale un charro Ándale, el azul charro. también, un charro prime o un charro arcoíris, no sé. Pero fíjate que yo creo que tal vez sea el rudo a vencer de los técnicos, porque así como tú lo dices, traigo pique con Charro Negro, traigo pique con Silver Star, con Alberto Ríos, con el Charro Blanco. Ayer se empezó una rivalidad contra los muchachos de Saltillo, que es Espartaco, Latino y Tempestad, que tienen los campeonatos de tercia de la IWRG. Les ganamos ayer. Digamos, nosotros pensamos que íbamos a ir por los campeonatos, pero el señor Espartaco no lo programaron, no fue, que no está en el país, creo anda en Costa Rica. Pero nosotros los contrataron para la lucha de campeonatos, pero al final de cuentas fue una lucha de 3 contra 3, y que fácil y sencillo, ganamos en 2 caídas, y pero damos ahí en el dedo, no quitamos el dedo de renglón, pero por esos campeonatos, aunque nomás nosotros sabemos que vamos a ganar, nomás queremos la oportunidad para demostrar que por qué somos la mejor tercia del norte del país. Es más, no lo digo yo, lo dice toda la gente. Claro, es que los delincuentes, sin duda, bueno, antes que nada, ¿ya cuántos años con esta facción, Vasco, de los delincuentes? Mira, los delincuentes, Rico y Galactar, yo creo, tienen más de 20 años, ellos haciendo pareja. Yo me incorporo hace 3 años, cuando Caos, creo fue en el segundo aniversario, el segundo o el primer aniversario de Caos, donde yo entro como delincuente. Me lo plantearon, yo le dije, pues sí, claro, creo que sí, ya yo había luchado con Rico y con Galactar en otra empresa, éramos pareja, Galactar y yo, fuimos a Guadalajara, fuimos a varias partes de la República como pareja, con Rico también. Pero nunca, sí luchamos como varias veces de tercia, pero por decir individualmente, ¿no? Y luego yo me acoplé desde un principio muy bien con ellos. Yo creo que esos de esas tercias que ya están así como que complementadas, ¿no? Modestia aparte, pero déjame decirte que pues los tres somos muy buenos, los tres somos de Claro. excelente calidad. Somos unos rudos, yo creo, natos, y ahorita vamos a darle hasta donde tope, y así sea individualmente o en tercia o en pareja, que en su caso, en su momento, perdón, fuimos campeones de parejas de Caos Lucha Libre, Rico Rodríguez y yo. Y así como te puedo decir, como nos pongan de dos, de solo, los delincuentes tienen mucho por qué hablar. Claro, oye, ¿y qué ha pasado con la rivalidad del Vasco? ¿Se va a hacer o no va a ser, o no se va a hacer ese duelo de máscaras y cabellera con el Charro, perdón? Pues fíjate que ya no, la verdad, no sé, porque el charro está, de repente lucha, de repente se sale, de repente nadie sabe dónde anda, de repente sigue luchando, de repente ya no saben, igual se desaparece. No sé si es porque le dé miedo o no sé, la verdad no.
No sé qué es lo que pasa con ese muchacho. Yo pienso que es un poquito distraído, porque a la mera hora o pasa algo o se esconde, o la verdad no sé a qué santo le esté rezando porque nomás no se da. Pero Claro. yo digo, yo estoy puesto, yo estoy puesto y nomás es cuestión de firmar, y no ese charro negro que sea, no sé, Alberto Ríos o Silver Star. Me gustaría mucho Silver Star, yo creo ganar la máscara de Silver Star, o simplemente nada más con la simple lucha de apuestas, ya sea máscara contra cabellera o el campeonato que él tiene. Yo siento que ya con la simple lucha yo ya siento que salgo ganando, aparte del resultado, ¿verdad? Porque es un luchador hecho y derecho. Yo creo que es de las pocas estrellas regiomontanas que se ha mantenido desde hace, yo te estoy hablando tiempo atrás, cuando luchaba en la Arena Coliseo con La Parca, con Pimpinela, con Antifaz, siempre en las estrellas. Y ahorita igual se sigue manteniendo como una estrella aquí a nivel local y también en Estados Unidos. Claro, dicen que para ser grande hay que pegarle a los grandes, y sin duda el profe Silver Star, pues es toda una joya de la lucha libre regiomontana, ¿no? Sabes el gran compromiso que tienes al enfrentarlo a él, porque han sido muy Sí, duras sí. sus batallas. Sí. De hecho, cuando programaron la lucha que iba mano a mano con él, no te miento, yo vi el flyer y desde ahí, en el momento del flyer, sentí nervios. Sentí nervios, y desde ahí me puse, bueno, normalmente entreno, ¿verdad? Pero me puse a entrenar el doble en la mañana y en la noche. Me levantaba, iba al gimnasio, hacía poquito cardio, me iba a trabajar, lo regresaba, me iba a fundidora a correr, y porque el profe Silver tiene una condición impresionante, no lo cansas, pero con nada. Y aparte de donde te agarre, te mete una llave, ahora sí que donde te agarre, te mete una llave. Y yo la lucha que traté de hacerla, lo traté de meter a mi ritmo, a mi modo. Yo sabía que si me metía una llave o dos, ahí iba a quedar, y como sanguijuela de escurridizo, me le metía, me le sacaba, corría y esto, y yo creo que lo saqué un poco de sus casillas y se descontroló, y ahí fue donde dije, aquí es el momento, y ahí vámonos. Ahí lo estuve rodeando, lo estuve rodeando hasta que llegaron los sirios, creo, pero sí, fue una lucha muy, muy difícil también para mí, porque no nada más es físicamente la lucha. También tienes que estar mentalmente preparado para ver qué sigue en el momento adecuado, ver ¿cómo te diré? El time de aquí. Aquí es, aquí lo agarro, aquí lo rindo, aquí se descuidó y aquí, no sé, un foul o algo, ¿verdad? Pero el chiste de ganar. Claro que sí. Y con Alberto de Dos Ríos, ¿qué onda? De repente empezaron a dar muy buenas luchas y sangrientas y estaban con todo. En la última ahí que tuvimos la oportunidad de verlos ahí en el nuevo, bueno, en la nueva arena La Mezquital. nueva arena. Sí, fíjate que fue una. Salió igual así una lucha pues de la nada. Desde que nos programaron en contra, la gente como que le gustó. Porque te voy a ser sincero, nunca había luchado con él en contra. Yo sé que él es una estrellita ahí de la terraza Elma, y para muestra un botón de esos días, que la gente lo apoya impresionantemente, mucho, mucho. O sea, es la estrella. Yo creo que él y el hijo de Centurión Negro también era, bueno, ahorita ya no lucha el muchacho, pero Alberto Río, yo creo que es la estrella de Terraza Elma, porque ahí él se hizo luchas con los Traumas, con Vaquero Romo, con Silver Star, con gente de México, con gente del Consejo, los ha recibido él. Y es un luchador muy fuerte, aguerrido también, muy bien preparado, que es ese juego de Centurión Negro, y también creo que de Negro Navarro. Y desde ahí, desde que nos dieron programado, la gente como que le empezó a llamar la atención. Empezamos a luchar, no se dejaba, yo tampoco, y fue una lucha fuerte, fuerte, aguerrida. Llevamos hasta botellazos, nos sacamos sangre, se salió de control, nos fuimos hasta vestidores, nos salimos otra vez. A la siguiente semana igual regresamos,
Y pero ahí está el pique, pero no, no se ha dado ahorita por fechas que yo ya tengo anticipadas. Ahorita tengo casi todos los domingos ya separados, ya los tengo con trabajo, vaya, aquí en Monterrey y fuera de Monterrey. Pero esperemos que ya con más tiempo, pues se dé esa lucha, ya se dé, pues cabellera contra cabellera, pero no tiene pelo, no, no sé, no sé si tiene, uno, tiene como 5 centímetros de pelo, fíjate yo todo lo que tengo, y fíjate. O Claro, sea, claro. yo siento que una cabellera contra cabellera, no es que tenga miedo, pero sí se ve un poco robado, y pues ellos tienen como, no sé, 2 años, un año yo creo, que no le crece Claro. el pelo, y pues yo ya tengo como 3 años que no me lo he cortado, que no he perdido la cabellera. Y Claro, ¿no? pero igual, digo, no me achico porque es un luchador muy fuerte, muy aguerrido, y si se llega a hallar, si se llega a dar, adelante. ¿Quién necesita un luchador para enfrentar al Vasco Junior con la categoría que últimamente has estado agarrando y esa experiencia, Vasco, hoy en día? ¿Qué es lo que te gusta de un rival? Fíjate, pues que estén bien, es como todo, me imagino, ¿no? Que estén bien preparados, porque para andar batallando con novatos sí está muy, muy cañón, ¿verdad? Que esté bien preparado, que se sepa, que tenga buena condición. Luchísticamente hablando, te puedo decir como profesional eso, ¿verdad? Que esté bien preparado, que sea buen luchador, que sepa buenas llaves, que sea buen técnico, buen rudo. Luchísticamente, profesionalmente hablando. Pero para mí, mejor que no sepan, así lo puedo agarrar y sí, o sea, para mí, mejor que no sepan, si seas un novato, pues no, no es que sea aprovechado de nada, pero si va empezando y se quiere medir al toro por los cuernos, como se puede decir, pues que le entren, no hay ningún problema, o ahora sí que vayan por la anécdota, ¿no? Ahí está el Charro Negro, igual era un novato, y el muchacho es aguerrido, reconozco que es aguerrido y tiene suficientes pantalones para no achicarse y estar duro y dale en el entrenamiento y últimamente hemos dado unas buenas luchas, en Torreón hace poco, la semana pasada también, una lucha que fue por parte de mi lucha. Era Oro Negro y yo contra dos charros y ya como que ya se están empezando a defender los dos charritos, ¿eh? Ya como que ya Sí. le están, ya siento que ya le están costando sus mazapanes. Claro que sí, aparte pues tú te has encargado de curtirlo también. En su momento a ti te tocó que también te hicieran eso, ¿no? Ah, no, sí, yo en mi momento, yo cuando empezaba, pues imagínate nada más que, pues yo debuté con los Vipers. Ah, pues Abismo Negro, imagínate. Histeria, Psicosis, y luego los Diabólicos, Mr. Fondo, Ángel Mortal, Gallego, los Vatos locos Vatos también. Locos. Sí, no, cállate, me desmayaban, me daban sillazos, y no, 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 no. Y ahí te das cuenta si te gusta o no te gusta, y dices, no, pues de aquí soy, dale, ahora me voy a sacar la espinita que tengo clavada y dale, y dale, y dale. No, de que, ay, no, es que me pegó bien fuerte, no, mejor ya no lucho, no, es que yo no soy de esto, ay, no, no, pues así, mejor que se vayan a jugar a las canicas o al ballet, o qué sé yo, ¿no? Pero sí, nos curtieron muy bien y pues ahora me toca a mí, ¿no? Curtir a los demás. Claro, ¿qué es más difícil, Vasco? Bien mencionabas, decías, que uno no sepa mejor para mí, ¿no? Así le doy la paliza de su vida. Pero pues también en el ámbito profesional, pues tienes que cuidar a tu compañero, ¿no? Porque tal vez un mal golpe, pues sí, lo podías lesionar, pues de por vida. Es muy importante que un luchador esté bien preparado para enfrentarse, pues ya a un luchador de tanta Sí. experiencia que ya tienes tú en esta bella carrera. Sí, claro, o sea, yo te digo, ya para que se suban a un ring, así sean los más novatos que quieras, tienen que estar preparados. Desde el entrenamiento de sus profesores, desde el tumbling hasta las llaves y contrallaves, del calentamiento, de calentamiento de cuello,
desarticulaciones, las maromas, saber dónde estás parado en el ring, saber dónde están las cuerdas, porque tú te puedes caminar y te puedes agarrar y aquí está una cuerda, das 2, 3 pasos y tú estás, y donde estás plantado, tienes que estar viendo para tus lados, para checar si no te viene uno con una patada o el otro que te viene con una silla o te avientan así en bolitas. Y es que te digo que no nada más es de subirte al ring y órale, tienes que estar bien preparado. A lo mejor ahorita, no sé si los profesores les enseñen eso a caminar arriba de un ring, porque he visto unos que se suben ya de cuenta que andan a la Alameda así todos colorados, caminando. Y, o sea, no, para hacer eso tienes que caminar en el ring bien, derecho, saber tus movimientos, un pie, dos, caminando con la gente, todo eso. Pero sí te digo, ahorita hay unos, no te digo nombres porque no me quiero meter en problemas, pero sí hay gente que ya luchadores, bueno, es que todo va, lleva de la mano, ¿no? Les falta agarrar la experiencia, cada lucha van a agarrar una experiencia y así se van poco a poco, porque aquí en este deporte es muy difícil que la gente te diga. Y hay veces de los nuevos que les dices, les comentas sus errores, y en lugar de darte las gracias, se molestan. Hasta bueno, y se molestan y te dejan hablando. Y dices, no, pues uno porque siente a lo mejor que lo aprecias o que te cae bien la persona, pues les dices sus errores, ¿no? Mira, ¿sabes qué? Aquí te paraste al revés, o X, un tope no lo arribas así porque te llevan, recíbelo así, para que cuides también a tu compañero, porque pues es lucha libre profesional, ahí entra el profesionalismo de cada compañero, porque si yo me subo a Claro. ring a subirte y a matarte, ¿con quién voy a luchar la siguiente semana? Si ya te Solo. medio maté, O con sí. nadie, por eso ahí entra el profesionalismo. Luchas, Claro. y así, aunque sean primos, hermanos o algo, la gente no le importa si sean de la misma familia, la gente paga por ver un espectáculo, para que luchen. Arriba Claro. del ring se pierde, sí, arriba del ring se pierde se pierde, perdón, los lazos familiares, si son amigos, que si son novios, que si son maridos, se pierde todo. Y abajo del ring, pues, ay, discúlpame, se me pasó la mano, amigo, o no sé, pero arriba del ring la gente paga un boleto, saque su dinero, un boleto para pagar, para ver un espectáculo, y ahí no le importa que sean novios o que sean amigos. Gente para que vea, para ver lucha libre. Sí, claro que sí. Durante toda tu carrera, Vasco, obviamente te has enfrentado a grandes leyendas, ¿no? ¿Recuerdas algún consejo que te hayan dado ya terminando la lucha o algún regaño, como bien dices tú, que tengas en mente? O sea, todavía me regañan, no creas que Todavía. sí, todavía no, mi hermana me trae de encargo. Siempre todo, ve las luchas por videos o algo así, te paraste mal, te agachaste, párate derecho, limpia las zapatillas, limpia las botas, tus equipos, lávalos, lo otro. Igual el profesor ahorita Silver Star en su momento, cuando entrenaba con él, igual, mire, lo agarres así, no lo agarres así, párate así, en la mano hay un infinidad de llaves que me ha enseñado, digo, aquí en este deporte no, nunca dejas de aprender, nunca dejas de aprender. Y el que dice que ya se sabe todo, pues está equivocado, ¿verdad? Pero te digo, a mí todavía, así como bebé, todavía me siguen regañando. Es más, la que más me regaña es mi esposa. Órale. Que sí, que por decir, de que debes de salir bien peinado, ella, de hecho, ella es la que me peina, me pone me hace mis tres y todo eso. A ver, ya a veces, no, ya me voy porque está muy tarde. No, no, a ver, siéntate aquí de volada. Es que más que nada es la presencia y la imagen que vendas hacia el público. Y va a Claro. salir así uno, pues, dale cuenta que lo agarraron ahí de Amado Nervo y Colón. Y súbete. Pues sí, No, antes claro que que nada sí. la presencia. Sí, antes que nada la presencia. Y el andar bien vestido antes de llegar a una arena, igual ya con el equipo de luchador, igual bien vestido, limpio y todo eso.
Claro, eso es muy importante, ¿no? Y también en los últimos tiempos, pues te has convertido en todo un rudo nato, ¿no? Un rudo de los que ya casi no hay. Y creo que eres de los rudos más jóvenes que aún siguen esa tradición, ¿no? Porque últimamente como que ya todos quieren ser técnicos, o todos quieren ser Sí, rudos, o no saben qué quieren ni ser. sí, ¿verdad? O si no, los rudos que esos que piden aplausos, son rudos y piden Ándale. aplausos, ah, pues. No, yo ya estoy acostumbrado a las mentadas de madre, es como las mentadas de madre, son como las campanadas de la iglesia, ¿no? Tú sabes si no, si vas o no vas a la iglesia, a misa. Claro, no, no, no. ¿Qué sientes, Vasco, al ver al público que te abuchea, que te mienta la madre, que obviamente te dice de cosas cada vez que lastimas a sus ídolos, pero también hay gente que te apoya y grita el nombre de Vasco Junior? Y fíjate que se siente muy bonito que aparte de ser rudo, te apoyen. Y yo siento que cuando me están abucheando todos, hay veces que siendo rudo, subo y la gente, ¡pum!, me apoya. Y al momento de la lucha, cuando yo estoy rodeando al contrario, la gente yo volteo a la gente. Y en ese coro de Vasco, ya corean al otro y a mí ya me abuchean. Y es el, le digo, pues estoy haciendo bien mi trabajo. Porque, o sea, de un rudo es para que lo abucheen, le mienten la madre, todo eso. Y suben por decir Charro Negro, que el Charro Negro, yo la primera lucha subía yo y Vasco, y al momento de la madriza y todo, pues, oye, pues ya déjalo. Oh, sí. Y motivaban al charro, y a mí me dejaban de gritar, y motivaban al charro, y ya todos los que gritaban Vasco, ya todos gritaban charro, y lo motivaban, y a mí o sea, me volteaba la gente, y eso habla bien de un rudo, porque pues a mí, te siento sincero, los aplausos no me importan, me importan más las mentadas madres. Yo creo que cuando alguien no me miente la madre, ahí estoy haciendo algo mal. Claro, aparte, tus rivales deben de estar preparados cada vez que se enfrentan contigo, porque sabemos que vas con todo, sabemos que eres un rudo recio, un rudo nato, Sí, un claro. rudo que lleva la sangre en sus venas, sin duda alguna, y que no te importa aventarlo contra las butacas, darle sillazos, hacerlos sangrar para, pues, acabar con ellos, humillarlos, ¿no? Y deben de estar preparados cada vez que se Correcto. enfrentan contigo, mi querido Vasco. Sí, es correcto. Yo pienso que los mismos compañeros a ver el programa que van a luchar contra mí, yo creo que quiero pensar, ¿verdad? Que a lo mejor sí se preocupan de que, ay, uy, ahora voy con este canijo, ahora sí me va a ir como en feria, pues a ver cómo me va. O sea, pienso, porque como dices, pues yo subo al ring y yo soy el Vasco. No hay otra persona ni nada más que el Vasco y el muy duro y a la cabeza. Y yo siento que bueno, ahora yo te podría decir voy a hacer una pregunta a ti. Teniendo tantas oportunidades que me han dado, me han brindado todo eso, no sé la verdad que me haga falta para sobresalir. Tú como aficionado, he luchado con casi la mayoría de todos. Pero como Sí, siento claro. como que todavía me siento como que estancado entre terceras, semis, segundas, terceras, semifinales, no sé qué, viéndolo así de tu ángulo de aficionado, ¿qué crees que me haga falta? El feeling con la gente lo tengo. Luchador, Claro. ser bueno, me imagino que también. Ser buen rudo, me imagino que también. Oportunidades las que me han brindado, siento yo que las he aprovechado. La verdad no sé qué es lo que falta, pero en sí yo me sigo preparando y para no desaprovechar la siguiente oportunidad que venga. Claro, Vasco, yo digo que no te falta nada, porque bien dices tú, todo lo tienes. Tienes juventud, tienes rudeza, tienes experiencia, o sea, tienes el clic con la gente. Aquí el problema creo que es de los promotores, ¿no? Los nuevos promotores que no se deciden a ver al talento joven, al talento que ya tiene un poco de experiencia y que siguen enfocados en los mismos luchadores. O sea, porque aparte de ti, hay luchadores muy buenos en el resto de la República, ¿no?
de Sí, cualquier sí, sí. parte del que tú me digas, y son tan buenos que no se les ha dado tanto una oportunidad, no sé, tanto en Triple A, Consejo Mundial, que son las empresas más importantes, o tal vez en la Naucalpan, IWRG, que es una de las empresas más importantes, independientes, o tal vez la Independiente, de en TecRacks, en Tijuana, también una empresa muy importante, independiente. Creo que ese es el problema, ¿no? Los promotores que no saben ver, no saben visualizar al luchador. No son como los promotores de antes, ¿no? Como una señora Lila Cavazos, como, no sí. sé, como un señor que estaba en la Solidaridad de la Rosa, que tenían Vaso de la visión, Rosa. Puerto de la Rosa, o sea, el que estaba en la Monumental Monterrey, el señor Carlos Elizondo, o sea, eran visionarios que sabían ver al luchador joven, ¿no? Creo que eso es lo que falta, promotores que sepan de lucha libre y que sepan ver al gladiador, ¿no? Yo creo que a ti no te falta nada, creo que sí, sí ha sido un poco, la lucha libre ha sido un poco injusta contigo en ese aspecto, ¿no? Sí, yo creo que sí, o sea, te digo, yo me siento preparado y yo no sé, estoy como que en un stand-by de qué faltará. No sé si puede ser un poco de estatura o no sé, físicamente hablando, un poquito más fuerte. Como común dice, ¿no? Más mamado, pero puede ser, o sea, todo, o sea, digo, entre comillas, podría hacer eso. Pero lo demás siento que sí lo tengo. Claro, y aparte, bueno, ¿por qué no obtener una máscara tan importante y prestigiada como la del señor Silver Star? Creo que también sería Siendo un una triunfo catapulta, ¿no? Sí, sería una catapulta grandísimo, muy fuerte muy y grande. bueno, cállate, sería yo creo que lo mejor que me pasaría en la vida. Claro, y tampoco no has pensado en enfrentarte a los o crear una rivalidad con los Tapia, con los hijos. Fíjate que sí luchamos varias veces con él acá, con ellos en Caos, pero por fechas, pues no se ha dado, no se ha dado esas rivalidades. Pero sí, te digo, igual cuando teníamos la rivalidad con la Secta, con Cuervo, Escoria, que les ganamos los campeonatos. Digo, pues aquí en Monterrey hay mucha, ahora se dice talento, ¿no? Ahora se dice talento, pero yo ahora sí. No me quiero escuchar muy viejo, pero en mis tiempos te decía y sabe luchar. Claro. No, aparte también hay luchadores muy, muy buenos, como lo es, como son los villanos, la nueva generación, están los Nueva generación, Dinamita, sí. está el negocio Sí. traumado, que no son muy jóvenes, pero que más o menos son de tu Del camada. calibre, sí. Yo cuando yo estaba en México, el fresero entrenaba con nosotros. El fresero entrena con nosotros, el demonio todavía no entrenaba, pero sí me tocó verlo allá en México también, y pues te digo, yo creo que falta, a lo mejor falta, hay que estar yo creo preparado para todo, por eso yo sigo entrenando y todo, para ver la oportunidad, que sea la oportunidad de oro para ir despuntar hacia. O sea, sí, hasta el estrellato, yo creo, ¿no? Claro, Falta algo. ¿Sí? aparte lo que estás haciendo está muy bien, Vasco, porque a pesar de que tú provienes de una gran dinastía de luchadores como son los Leiva, tu señor padre Jesse Rojas el Vasco, tu señora madre la Diabólica y tu hermana Tiffany, que pues es una de Sí. las mejores luchadoras de México, tú dijeras, no, pues tal vez voy a tener las puertas abiertas y todo, pero no, este negocio No, no es fíjate fácil. que. No, y a lo mejor muchos, yo creo que más los aficionados piensan de que, ay, ¿por qué es hermano de? Lo van a programar, que porque si es hijo de tal, lo van a meter aquí. Que sí, porque es, no, al final de cuentas, se abre el telón, por decir, se abre el telón, y el que va a luchar va a ser uno, no va a ser ni el tío, ni la tía, ni la mamá, o sea, es uno, al que van a apoyar, al que van a luchar es a uno. Así yo sea, no sé, hijo de X, pero al final de cuentas el que va a subir a luchar es uno, no va a ser el papá, ni la hermana, ni el hermano, pero mucha gente no lo ve así. Pero bueno. Claro, pero muchos piensan eso, lamentablemente todavía creen que esas palancas en Sí, la lucha claro. libre existen.
Tal vez en algunos gladiadores sí, pero no todos. El más claro ejemplo es el tuyo, ¿no? Que has picado piedras desde abajo. Desde abajo, sí. Y fíjate que yo creo que se siente más satisfactorio cuando vas empezando o cuando vas, perdón, vas picando piedra desde abajo, y llegas hasta una meta y lo saboreas con ganas y sigues y llegas a otra y lo saboreas y hasta que llegas a un punto de que aquí quería estar, sabiendo de que pues es hijo de o no sé, y se le dan todo, y a la hora, y como le dan todo, no lo aprieta, no le da el valor que se merece. Claro que sí. No sé si me explique, pero Sí, como le claro. dan todo en bandeja de oro, ellos no van a decir, ah, sí, yo soy pum, y lucho aquí, pero uno que viene de abajo picando piedra, y de hecho, yo siento que sigo picando piedra, así aunque me vean así, yo, o sea, yo para mi gusto, yo quisiera estar un poquito más arriba en los carteles, no estar en segundas, terceras, yo quisiera estar semis y estrellas, sabiendo que a lo mejor en un programa de caos sí es un poquito diferente o más difícil, porque en caos desde la primera lucha es estrella. Aquí yo Claro. creo que aquí los programadores de caos, yo siento que se quiebran mucho la cabeza porque ¿dónde pongo a este? ¿Dónde voy a poner a este? Si este tiene el mismo nivel que este. O sea, yo siento que con que estés programado en el cartel, así en la lucha que vayas, yo siento que ahí ya. Porque te repito, yo siento que todas las luchas son estrellas, son de la mejor calidad que ellas hay. Ahorita están trabajando con gente de Triple A e independientes y es lo mejor ahorita. Yo creo que es la mejor empresa de Monterrey. No creo, es la mejor empresa de Monterrey. Pero sí. ¿Actualmente tú tienes contrato con Caos o eres ¿Sí? independiente? No, tengo contrato. Excelente. Y que próximamente regresan a la Coliseo, ¿no? En la gran despedida Sí, de un ídolo. nos acaban de dar la noticia hace pocos minutos. Si acaso la hora tiene que nos acaban de dar la noticia, porque iba a ser en otro lugar, y nos acaban de dar la noticia, y pues que ojalá que se reabra otra vez la Coliseo, que no la, porque aquí soy el run que la quieren derribar, no sé qué, pero al final de Claro. cuentas Multimedios sabe lo que va a pasar con la Coliseo. Pero ojalá que se retome otra vez pues, la lucha. Porque pues ahorita está muy difícil con los permisos y todo eso, de espectáculos, alcoholes, qué sé yo, todo civil. Y sinceramente no ha habido luchas en Monterrey hasta hace poco la NGX Estamos en escasos. Entertainment. Sí, pero es un recinto muy pequeño. Vamos a que se vuelva, no sé, que sean los domingos tradicionales de la Arena Coliseo como en aquel entonces, hace tiempo. Domingo hasta domingo, que venga gente, ya sea de México, de fuera. Digo, yo con la empresa de Caos, me siento muy contento porque nos han puesto con gente de buen nivel, con nivel que merecemos, y hemos recibido, por decir, en su momento, a Cuervo Escoria, me tocó recibir a Taurus, a Liguana, ay, ¿a quién más? A Draco, ¿cómo se llama? Unos que luchaban con el Fresero antes, el Fresero y Draco, algo así, era Draco, la sí, creo que sí. Fortaleza, era la Fortaleza. También a Ciclón Ramírez, a Draego, o sea, nos están trayendo gente de fuera para calarla. Digo, eso habla muy bien de la empresa de todos porque nos da nuestro lugar. Y nosotros respondemos con trabajo, sabiendo que aquí no vienen a jugar ni a hacer enchiladas ni nada, aquí vienen a luchar, no se vienen de paseo, como en muchos lados que venían antes estrellas que nomás venían a cumplir, no, aquí nos hacemos trabajar. Claro que sí, Vasco. Y de todas esas luchas que has tenido, obviamente de tus inicios hasta hoy, que ya tienes un poco más experiencia aquí, ya estás un poco más curtido, ¿qué ha cambiado o qué calificaciones le darías tú a tu carrera? ¿Qué crees que has cambiado en tus técnicas? Pues fíjate,
Pues las técnicas sí, un poquito, digo, porque tienes que estar preparado para todo. La técnica es indispensable. El llaveo contra llaveo, pues sí, cuando estuve entrenando, cuando ahora que estoy entrenando con Silver Star, pues sí, le he aprendido muchas, muchas llaves. Igual antes yo siento que no era tan, tan rudo, y poco a poco como que me voy desenvolviendo más, o sea, más todavía de lo que era antes. Y te digo, yo siento a los compañeros que dicen, ay, güey, ahora voy contra el barato, chingado. Siento, porque sí, no, siento que no soy un rival fácil de vencer. Ah, ok. No, no, sí, claro. Oye, mi querido Vasco, ¿te gusta mucho la lucha extrema? Fíjate que, pues, no, no, no tanto, pero te digo, sí, he luchado. Siento que soy como un todo, todo terreno. Sí, he luchado extremo, he luchado vale todo, clásica, aérea, pero tienes que saber de todo. Pero así gustarme así en el 100, no, no tanto. A lo Prefieres mejor más. es una lucha así normal, pero de repente se calientan los ánimos y te puedes agarrar una botella, una lámpara, lo que, unas mesas, lo que esté a tu alrededor. Pero, o sea, así tal cual lucha extrema, no he luchado últimamente. Prefieres más el estilo recio, ¿no? Como bien dices tú, ¿no? Sí, pues es que no creo que varíe mucho, No, pero no, sí no. es el estilo recio que andamos manejando. Pero te digo, yo creo que lucha extrema, estilo recio, ha de ser cualquier cosita. Excelente, muy bien. ¿A qué rivales más te gustaría enfrentar, Vasco? Aparte de los que ya habíamos mencionado. ¿Qué rivales te gustaría tener? Enfrentar. Pues fíjate que, pues a los no, no tengo así un, ay, quiero luchar con este. Pues, ¿quién sería bueno? Pues yo creo que al último guerrero. Me gustaría enfrentarme al último guerrero, o si no, al hechicero también, ¿por qué no? Que son Sería, yo grandes creo, rivales. sí. Y de respeto y de jerarquía. No, A claro. también como tercia, también me gustaría enfrentar, pues, en sus inicios, yo luché solo contra ellos, pero ahorita con el Fuerza del Norte también, son unos buenos luchadores, muy buenos amigos, compañeros. Me gustaría que puedan tercia, lucha de tercias, perdón, con el Fuerza del Norte, con los Dinamita Nueva Generación, y con el Hueso Traumado, pues ya hemos trabajado varias veces. Yo creo que serían ellos. Muy bien, Vasco, muy bien, muy bien. ¿Algún día te visualizarías como en el bando técnico o de plano no? Tú eres de esos que eres rudo nato por siempre. Fíjate que no, no, no me gusta. Al principio sí luchaba de técnico, pero como que siento que ya no es lo mismo. Siento que no, 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 como que ya no. Igual a lo mejor sí puedo trabajar, pero así que de lleno, no. A lo mejor una vez, dos veces, pero sí, siento como que no. No, no me. Ya Me no. yo creo que ya sí, siento que me voy a sentir, ahora sí que siento que me voy a sentir incómodo, válgame la redundancia. Claro que sí, Vasco. ¿Cuál ha sido tal vez la lucha más crítica que hayas tenido en tu carrera, que tú recuerdes? Crítica. Pues yo creo que cuando debuté contra los Vipers, esa fue cuando, pues, digo que Abismo me dio un sillazo y vi todo negro y un poquito así que se abrió. Órale. Y ya de cuenta, pues me noqueó y cuando me desperté estaba acostado y tenía aquí sus rodillas de hincado él y me pegaba en la frente, me pegaba, me chicoteaba en la lona. Y ahora sí que veía puras estrellitas. De Órale. hecho, ahí se ve en el video donde está la silla así. Bueno, así, ¿no? Y donde da el sillazo, pues se queda así doblado. Y eso que alcanzo a meterla al man. Yo creo que esa fue la más. Y ahora creo que fue en el segundo aniversario de Town.
en la lucha de la recompensa contra Taurus y Mister Iguana. Ah, sí. Que ya estaba a punto de agarrar el maletín, que no sé cómo se paró la iguana, si Taurus lo agarró por la pasarela y lo aventó. Y te digo, por eso te digo que hay que estar viendo todo. Yo veo esa acción donde Taurus agarra la iguana y avienta la pasarela. Y ahí se ve el video que me le voy así, como decía, me le voy sobre. Le pego, lo viento, sale el ring, y le aviento un tope, creo, y luego le aviento algo. Un espaldazo, no recuerdo muy bien. Y yo dije, este ya está muerto aquí, ya no se va a parar, dije, Tauro ya no se va a parar. Y la iguana ya está tirando la pasarela, dije, ¿cómo se llama? El portafolio es mío. Agarré, bueno, como que me confié más que nada, agarré la escalera, la acomodé, dado de otro, me subí poco a poco, y donde apenas iba a agarrar el maletín, de hecho, nada más lo agarré. Veo que me mueve un poquito la escalera y la iguana ya estaba parada, o sea, no sé si comió ligas o no sé, ¿verdad? Y desde allí, desde lo alto de la escalera hasta el piso de la arena del Coliseo, que es duela. Yo creo que es también una de las luchas más adoloridas al otro día no me podía ni parar, porque pues era lucha de escalera. Imagínate que a veces una lucha normal te sientes todo Sí. aturdido con el ring. Y luego era con Taurus, que está bien fuerte, pues la iguana, que también sabe algo de jiu-jitsu y todo eso, malas escaleras que te aventaban, malos sillazos, malas tapas de las hieleras, más esa caída que caí desde arriba, Sí, 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 sí. creo que caí arriba de Taurus y todavía quebramos una, sí, quebramos una mesa. De hecho, me sacaron en camilla en esa ocasión, me sacaron en camilla. Yo noqueado del golpe, me sacaron en camilla, o creo que me sacaron así cargando. Y ya reaccioné vestidores, pero sí, ha sido una de las luchas más adoloridas al día siguiente. No podía ni parar, no podía ni caminar. ¿Cómo se prepara el Vasco antes de una lucha? ¿Cuántas horas le metes al gimnasio? ¿Vas todos los días? Platícanos. Pues trato de ir todos los días, pero a veces se puede, a veces no se puede, pero en sí, lunes, miércoles, viernes, con poquito cardio, pesas, miércoles lucha, si se puede todos los días mejor, si a veces que no puedo un día hago un poquito en la mañana y luego en la noche, el día de la lucha, no, yo no, no, no. No hago ejercicio hasta, yo creo, una hora antes, 2 horas antes, que empiezo a calentar poco a poco, estirándome, movimientos, sentadillas, lagartijas, brincos, animalitos, como se puede decir, patitos, elefantes, todo eso, hasta tener un buen calentamiento para subir a luchar. Claro que sí. ¿Extraña el Vasco Juniors la Arena Coliseo? Sí, claro que sí, le extraño. Yo creo que un luchador regio que te diga que no extraña lucha Coliseo, la Arena Coliseo, perdón, yo creo que te está mintiendo. Yo creo que hasta los aficionados extrañan la Arena Claro. Coliseo. Creo que sí, extraño. Y pues gracias a Dios, pues nos vamos a ver este 6 de noviembre, Arena Coliseo, con la despedida de un ídolo, ¿sí? ¿Se llama así el programa? No, Bueno, no, no así le recuerdo bien. pusieron. Sí, así le pusieron. ¿Cómo Espero ves eso, que Cubo Vasco? sea con ambiglas. Y ¿Cómo ves eso? fíjate, y ahí te va lo por ahora contraparte, por decir de la moneda. Con ambig, yo creo se hizo a base de luchas, pero con actores. Y mucha gente lo abuchea, pero ahí te va. A lo mejor él no es muy buen luchador, pero el señor es taquillero. Aquí en el Claro. norte del país, pues ha llenado varios recintos, la Coliseo, la última de Coliseo, el estadio de béisbol,
También en Torreón reventó la Arena de Campeones 2 veces, Tijuana, creo. Hizo como que una girita con Wagner y llenaron. O sea, llenaron. No sé si por morbo o por ir a verlo o por ir hasta por ir a mentarle la madre, pero va y pagan su boleto. Y ahí te digo, ahí es la contraparte, que a lo mejor un luchador no tan bueno, puede ser taquillero o tiene ese clic con la gente de que lo ve haciendo sonceras en un programa, pero no por eso va a ser mal luchador. Ahí está símbolo. Símbolo es luchadorazo, mis respetos para el símbolo. Pero cuando salía en multimedios, él tenía una línea y la tenía que seguir. Y no por seguir esa línea significa que es un payaso. Él está haciendo su trabajo en el programa. Pero hay veces que la gente no sabe separar eso. El programa es una cosa y la lucha libre es otra. Si yo salgo en multimedios, a lo mejor ya quisiera yo o X luchador tener las oportunidades que tuvo Conan Big para hacer ese imán taquillero que se podría decir. O las oportunidades de luchar con Wagner, de luchar con Blue Demon, de luchar con Rush, de luchar con el Cibernético, de luchar con todas las estrellas, con Heavy Metal. Ya quisiera uno de los tantos que lo aborrecen luchadores locales, ya quisiera uno tener una oportunidad que tuvo Conan Big para aprovecharla. ¿Pero qué? El enemigo del mexicano es otro mexicano. Ah, Claro. ¿por qué él sí y yo no? Ese es un menso, yo soy más chingón. O sea, te digo, ya quisiera ser ese chingón, ya quisiera ser el menso para que le den esa oportunidad, sinceramente hablando. Claro, Y ¿no? reconozco que el señor también tiene buenos pantalones para enfrentarse a luchadores de esa categoría. Alberto Ríos, digo Alberto Ríos, a Cibernético, en la última creo también fue el Divo, a Rey Escorpión, al Fresero. Son luchadores, El Mesías creo el que fue Mesías. ayer y le dio una putiza que se ve en Sí, YouTube. creo. Bueno, no he visto, ¿verdad? Pero te digo, ya muchos de los, digo, hasta yo quisiera esa oportunidad, la verdad, sinceramente hablando, yo quisiera esas oportunidades que le dan a Juan. Sinceramente hablando, luchísticamente hablando, yo quisiera esas oportunidades. A lo Sí. mejor los otros luchadores, compañeros locales, por su propio ego, no, yo no. Yo prefiero luchar aquí en las primeras a hacer así un payaso. Claro que no. Sinceramente, no. ¿A Es quién que en prefiero realidad. luchar con Juan Pérez o luchar con el Mesías? O luchar con, por decir, Pedro Picapiedra o luchar con el Cibernético. Ahí tiene la respuesta. Claro que sí, ¿no? Y aparte la lucha libre ha evolucionado, ¿no? Y creo que el Sí, público hay los también. aficionados, sí, La los afición ha aficionados también evolucionado mucho. La era eso afición, que. hay afición que le gusta el morbo, que le gusta eso. Ah, Afición que le sí. gusta a Psycho Clown y tanto remitan a Psycho por lo que le hizo a Wagner, que al Ajá. final de cuentas Psycho también es un imán de taquilla y mientras a AAA le funcione, AAA lo va a Lo van seguir a seguir, haciendo. sí. Sí, Claro, porque al porque final de cuentas es negocio para Triple ellos. A no va a dejar de ganar dinero porque a Pablito no le gusta Psycho. Claro. A Pedrito no le gusta Psycho. Ay, no, ya no lo pongan porque no le gusta. Oh, si a él no le gusta, va a haber 5 que sí le gusta. Y esos 5, a lo mejor otros 5 no. Y va a haber 10 que sí. Y así se va. Y así se va, y así se va. Y ahorita quieran o no quieran, la imagen de AAA, Psycho es la imagen de AAA. En su Claro. momento fue la parte de Octagón y ahorita es Psycho. Y párale a Claro. contar. A lo Claro, mejor le ¿no? están dando oportunidades al vikingo, pero no sé, buen luchador y todo, pero siento como que le falta algo, como un Sí, clic, le le falta falta esa algo. chispa, le falta esa chispa con el público, porque mucha gente todavía no la acepta muy bien, ¿no? Al igual que un Sí. Atlantis Junior del Consejo Mundial que creo Fíjate que sí. que Yo creo que lamentablemente. el error de Atlantis Junior, el error, yo creo para mí, yo creo que el error de Atlantis Junior es llamarse Atlantis Junior. Fuera otro luchador,
Fíjate que ni en cuenta, porque es luchadorazo. La Sí. estampa la tiene. Tiene la estampa, tiene la estatura, tiene la imagen. Le han puesto otra máscara. La gente no pilla ni dice nada. Pero como es hijo de, piensan que le dan todo porque le ha costado sus buenas madrizas. No Claro. es de que, ay, te, no les ha costado. Esta Y al última en señor el también, en su momento. claro que sí, el señor está todo lastimado, no pueden levantar ni los ojos. Ahorita Atlantis Junior en la última función de aniversario, se avienta un toque de estuca, se quita y se da un golpanazo entre el hombro y las costillas. Y dices, ay, sí, le regalaron también eso. ¿No? No, pues ¿cuál Ahí, regalo? ¿Cuál pues regalo? no, al otro día todo raspado de aquí, morado de las costillas. Yo digo, para, o sea, para. Estoy diciendo yo, para mí, mi único error de Atlantis Junior es llamarse Atlantis. Fuera Claro, es lo que opinan muchos. otro nombre, la gente no dice nada. Pero como es hijo de y esto, y están viendo, vuelvo a decir, están viendo que sobresale el enemigo mexicano. ¿Por qué él sí y yo no? A lo Por mejor ejemplo, él sí se levanta a las 5 de la mañana a correr, a hacer ese ejercicio mientras tú estás dormido. O a lo mejor él se levanta temprano para chingarle, ir a trabajar y hacer sus cosas mientras tú dormís descansando. Y ahí va el por qué él sí y tú no, que estás nomás acostado sin hacer nada. claro, por ejemplo, Vasco, en ese tema de los juniors o luchas de apuestas, máscara contra máscara, cabellera contra cabellera, ahí a veces volvemos al tema del charro, ¿no? Una Ajá. cabellera, una máscara. Muchos dirán, no, pues el Vasco se va a vender. El Vasco va a perder la cabellera. No la pierde Charro. Charro es más joven. Charro le van a dar proyección. ¿Tú qué opinarías o qué dices a todo eso que si en su momento se llegara a este duelo, no? Pues no, ¿cómo te diré? Aquí no es de que si te vences, aquí es de orgullo. Aquí es de orgullo porque al final de cuentas yo siento que pierde, bueno, siento que pierde más una el que pierde la cabellera por las burlas, por la carrilla de pelón, desde que te están pelando, ahí ya. De pelón, que no sé qué, y las burlas. Y uno pierde la máscara, la pierde, en 2, 3 años se pone la máscara, o se pierde la siguiente función, se maquilla. Ya se acabó. Mientras uno que pierde la cabellera, de aquí que le crezca. Va a ser ¿cómo se llama? Va a ser, pues, ahí la gente, el aficionado, que pelón, y que chingada, carrilla, ¿no? Yo siento que es más, más vergonzoso perder una cabellera que una máscara. Yo sé. Sí, creo que Te sí, digo, creo que sí. pierdes la máscara un rato, a lo mejor te dejas que se la barba. El pelo, no sé, o si no se maquillan ya todos, y total en la cara nunca se la vuelven a ver otra vez, más que maquillado. Sí, así es. Mi Y querido listo. Vasco, antes de terminar la entrevista, platícanos dónde vas a estar, cuáles son tus próximas funciones, para que todo tu Ok. público sepa. Ándale, ya no me acuerdo. Regresamos, bueno, tenemos ahí un piquecito ahí pendiente con los muchachos de Saltillo, regresamos el 16, 16 de octubre a Saltillo, en la arena APN, perdón, contra Tempestad Latino, y a ver si se presenta el señor Espartaco, o ¿no? A ver si nos manda otro. Y luego tenemos el 23, todavía no recuerdo, el 23 la tenemos, pero todavía no sabemos a dónde vamos. El 29 regresamos a Cadereyta, a la Plaza de Toros de Cadereyta. De hecho, viene Atlantis Junior en esa función. Viene Ahí Atlantis está. Junior. Mira, ay, Dios, no me acuerdo si es ¿Vienes Atlantis Junior. Tuca Junior sin máscara? Así viene Stuka, Atlantis, Dragón Rojo y Soberano. Viene Soberano Junior. No sé cómo están acomodados, pero viene en los cuatro. Y Sí, luego sí, la sí. lucha semifinal es Oro Negro y Vasco Junior contra Charro Blanco y Baby Steve. Charro Negro no pudo porque va a Estados Unidos.
Yo creo que no, que Ahora, ha de tener miedo. no, este ha de tener miedo, Vasco. Es que ya varias golpizas que le has dado, qué bárbaro. Ya Ya, lo sí, traes ¿verdad? cargado, Santo Cristo, Lo al traigo de pobre encargo. muchacho. Sí, por Este eso no ser quiere, por eso no ya no quiere el quiere duelo saber de nada, máscaras. No, ya no quiere saber ¿verdad? nada. Sí, yo se me hace que sí, pero por eso se ha de esconder, yo creo, por esto. Porque ya Haz de siente que cuenta no que va a ganar. eres un Elia Parr, doctor Wagner, que nunca se dio. Sí, ¿no? Yo creo sí. Ándale, más o menos, o un, ¿cómo se llama? Un octagón fuerza guerrera, ¿no? Bueno, pues eso todavía se puede dar el otro año, pero Todo no, eso, pues sí. lo dudo Sí, mucho, pues gana lo el día, dudo ¿no? mucho. Sí, sería un Wagner, o un Rush contra Wagner. Bueno, pues quién sabe, Claro que todavía sí. falta tiempo. Vasco, Bueno, ¿cuál es tu esta torre? centinela. Sí, dime, Y dime. luego el 6 de noviembre, perdón, Arena Coliseo. Delincuentes. Vamos contra. Ay, no me acuerdo. Bueno, no sé si puedes ir todo el programa, pero no recuerdo contra quién voy. Pero sí sé que vamos nosotros a ser los delincuentes. Pero todavía no sé si vamos. Imaginamos con una tercia, pero no sé cuál. Muy bien, Vasco. Platícanos un poco de tus redes sociales, dónde podemos contactarte para comprar los productos oficiales de los delincuentes que aún tienen en venta, Sí, ¿verdad? en Instagram como Vasco Junior, Facebook, página oficial Vasco Junior, y Facebook es personal Oscar Leiva. Ok. Bueno, mi querido Vasco, pues muchísimas gracias por la entrevista y por nuevamente haber aceptado la invitación aquí en Cuatro Esquinas. Te lo agradezco muchísimo por tu tiempo. Nombre de qué, gracias a ustedes también por tomarme otra vez en cuenta y ahí lo que gusten preguntar, ahí está en las redes sociales, estamos a la orden por lo que gusten, ya sea camisas, gorras, monitos, también van a sacar monitos próximamente los delincuentes, bueno, Órale. los delincuentes, y ahí estamos a la orden. Ya está. Gracias, Vasco. Amigos, buenas noches y nos vemos en la próxima semana. Gracias, Vasco. Hasta luego, muchas gracias a todos.